Yosete, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y todas esas cosas. Aquí estoy con el Adrián, Carlos y María vienen de camino. Ignacio está en la cocina con sus hermanos, que se ven que han venido. Mi este se ha apagado. Voy a ponerlo a cargar. Y vienen, van a venir antes que la semana pasada. Y bueno, comen aquí. Entonces iba a hacer unos macarrones. Y digo, yo normalmente Nochebuena, y las vísperas no crees que cocino. Cuando los críos eran pequeños, sí. ¿Vale? Pero así que son más grandes, ya como uno pica lo que pille, lo que hay, lo que íbamos así. Y entonces digo, bueno, pues vienen, voy a hacer macarrones. Y después digo, tengo esta cocina arreglada, tengo que preparar los aperitivos. ¿Voy a estar aquí haciendo macarrones? Digo, no. Y puesto que tenía que recoger a Adrián, digo, esta es la mía. He pasado por Mercadona, he cogido unas bandejas de muslos, unas patatas asadas y arreglado. Y me voy para allá a echarme una caña. Es la que traen. Está hablando con Mía. ¿Y qué más? ¿Y qué pelos llevo bufados? Porque me lo lavo y me lo dejo así al aire. Luego os cuento más tranquilamente en otro vídeo el tema del método Curry, que lo estoy comenzando, lo estoy llevando y os hablo de todas esas cositas. Me lo dejo al aire porque Ignacio me ha regalado para Reyes. Luego lo abriré en Reyes el paquete, le he dicho que me lo adelantara, las planchas que le pedí, que son estas. Entonces me lo quiero rizar. Y entonces me lo dejo así al aire y luego ya me las arreglo a la tarde-noche. Estas, por Amazon. Mira, con su guante y con una funda para meterlas. Son muy bonitas, luego las enseño. Lleva ahí como unas florecitas, están chulas. Digo, nada, digo, adelántamelo, así me puedo peinar, porque vamos a ver, como no sea para cosas puntuales, yo tampoco me estoy planchando así el pelo. Desde que me lo corté a los Bob, sí que es verdad que me lo plancho más. Y bueno, pues eso, lo vuelvo a envolver y me lo pongo en el árbol. Y esta mañana me lo encontré en el árbol. A ver, me enseña a Adrián lo que se compra. Venga, que me tengo que ir a poner las patatas, ¿eh? Voy a pura perdida, agobia. Me levanté esta mañana, me hice mi limpieza de cara, me puse mis mascarillas, por eso me veo así tan brillante. Yo no sé por qué me están saliendo tantos granitos. ¡Oh, qué mono! Yo quería uno de estos. Mira, para meterme aquí mis cremitas. ¿Cuánto vale? Aquí. 60 y pico, 70. 70. Pero hijo mío, que no te coge casi nada. Si llega yo hasta, creo que más por la chorrada de la chuminada. Ábrelo, ¿eh? Hasta 50 grados. Ábrelo. ¿Qué pasa? Ya lo que faltaba, su propio frigorífico. ¡Buena! ¡Es lo que le ha traído! Dos bebidas de esa energía. ¡Qué bueno! Bueno, pues nada, tendréis vlog hoy y tendréis vlog mañana, aparte el día de Año Nuevo. Y nada, voy con Mía para allá, ni la he peinado ni la regala, tiene que haber cosido su vestido y, pff, y nada. Hace un calor, ahí me toca el culo, Adrián. Hace un calor, ¿qué para qué? Me he ido con una camisa manga larga, luego ahora vengo y me pongo esta sobre camisa y manga corta. Dios, si dan ganas de hacer una barbacoa y fuera, yo no sé cómo está el tiempo, luego no va a venir frío de una. He colocado. Bueno, voy con las patatas allí a eso. Ya he puesto una lavadora para Adrián. Bueno, ahora nos vemos. Hola. Hola. Porque Lola quita esta canción de mierda. ¿Por qué? ¿Un brindis? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por un año de mucha salud y... ¿Y más? ¿Y por qué más? ¿Y por qué más? Con mucho dinero. Dinero. ¿Y por qué más? Salud. ¿Por qué más? Por no tener sueño. Por no tener sueño. ¿Por qué más? Dinero. Muchos ratos juntos. Muchos. Salud. Siempre salud. De lo demás viene solo. Bueno, no te creas, ¿eh? Sí. No te creas, ¿no? No seáis ambiciosos, que cuando no tengáis la salud diréis, coño, qué razón tenía aquel hombre. Pero por lo menos puedo tener dinero. Hola.
¿Cómo está? Está guay eso, ¿eh? Sí, desde ahí lo vigila bien. Venga, dale, que tú puedes. Ya, ahora ya es volver, ¿o cómo? Ahora que dejas a la mano dentro. Ya no lo sé. Ya no lo sé, como se me salen las setas. Así no era. ¿Sabes? Se sale, sí, ahora, la seta. Vuélvela. Se salen las salinas. Si te vuelve y que vuelvo. Ahora te casas. Pero tú no quieres que vuelve. ¿Qué quieres que vuelva? Si no lo sé. Si no puedo volver más cosas. Pues ya me temaría solo, Lola. ¿Sabes? Pues es broma, si mi señor está bien, pero que no sabemos nada cómo sacar. Claro, hay que casar así con la mano dentro, claro, ¿no? Claro, así, con mi mano aquí. Pero eso es que no tengo que... Claro, echaremos para adelante ya, para que quiere volverla más. Claro, eso ahora lo coses. Espérate, aquí eres espabilado. Míralo, sí, viene espabilado. Como yo no lo metes, que yo soy el reportero. A ver, charachero. La madre que la pero si eso ahora le tienes que hacer un nudo ahí. Pero si no tengo punta para hacer el nudo. Pues la tírale. La cosa con María. Mi mancha de alcachofa. Mira, mira, preparada para la noche vieja. Su mancha de alcachofa, dice. Es berenjena, no hemos parado, ¿eh? Acabamos de preparar unos aperitivos casi las 7 de la tarde. Aquí tenemos a Mía frustrada porque le hemos puesto unas bragas. Dice Mía. Mía, Kira. Es que Mía y Kira. Claro, mira, así es la mejor forma de que te portes bien, con unas bragas en el culo. Se nota algo y así se está quieta. Ya lo sabemos. Tú verás, eso es un tampón, está quieta. Tampón te metemos, ¿sabes? Te ponemos un tampón. Ya está bien arriba, es que Forde, ¿eh? Sabe que estoy hablando con ella. ¿Qué te estés quieta? ¿Mal acabamos el año? Tú y yo. No te voy a abrir nadie la puerta. Voy a traer una camiseta a María. ¿Qué más tengo que traer? Ya no, sí. Ya vamos a que me corte. Ah, ya vigilar a mí. A cortar el pelo. Ay, madre mía, esto lo voy a hacer. Quita. Vamos a cortar el pelo, María. Tú no me miras así. Ya, ya nada por hacerse coletas. No te mira, mi, Adrián lleva un kiki como mía. Adrián. No te he dicho nada porque tú estás así. ¿Tienes? Lleva un kiki como mía. Ahora con los requisitos. ¿Has visto que mía? Tu hermano se ha puesto un kiki. ¡Ay, tía! ¿Te ves a quién te pareces? Es que menudo pelo, ¿eh? Al primo ese del Tony cuando se dejó el moño. O sea, del Nacho, ese mayor. Ah, que llevo un coleto así. Suéltate la cola. Yo no me acordaba ni tío. Todavía. Iba tan cómodo. Es que pelo. A mitad del culo. Pues en plan, por arriba del culo, ¿sabes? Vale, mal está sin pelo. Taza, ahí. Vale, o sea, solo un palmo, así. Ya, ya. Que es un palmo. Sí, vale. Sí, aquí todo tan animadito y ahora después de las se sienten en el sofá, bostete se viene a acostar. Sí. Y luego parecen de la hostia, ¿sabes? Y luego nada. Y parece que es que aquí. Dile que no quiere cama. Le he dicho de ella por la cama y dice que no quiere cama. Claro. Que no quiere cama. ¿Y dónde va a dormir? No sé, no es mi problema. ¡No es mi problema! Que sería por aquí, ¿eh? Sí, sí, tú cortas. Sí, sí. Mira. Sí, no. ¿Sí, no? Si te, me iba a cortar un poquito menos, o sea que por ver. Claro, no habla. A mí lo que tú quieras. A eso que lo has enfadado. No, dice que está viendo TikTok. ¿Está viendo TikTok? Me parece mi abuelo. No, claro, ve que lo voy a ir de tu abuela a ver a las nenas bailando. Y a monos y todo eso. ¿Tanto vas a cortar? Sí. Corta, corta. ¿Puedo cortar yo? No. ¿Más de ilusión? No. ¿Más de ilu? Oh my god. Lo quieres tú, te lo doy. Yo creo que casi que solo veo botales yo en TikTok. A María le están cortando un palo de pelo. Ya lo paré, madre mía, eso no va muy recto, eh. Ya lo sé. Tú dile a mi madre, que mi madre me dice cortarme, yo te corta doble. No, yo se lo enseñé antes de cortar, eh. Ahora van a echarme las culpas. Eso no es un palo. Es un palo mío. No, es un palo largo, pero ella me lo ha dicho. Es casi igual al cocote. Mirad, ¿os acordáis que os dije que os lo iba a enseñar? Mirad, me encanta el detallito que tiene aquí. Así que 20 y pico de diámetro tiene, así que vamos a probarlos con María primero. Hoy no hemos terminado. Por favor, que le quemo a María. ¿En serio? ¿En serio? Dios me parió, chaval. Dios. ¡Apaga eso! Por favor, que no, no he dado. ¡Qué flipaos!
Mira, María, ten paciencia, ya parará. Sí, es peor. Tú haz como que no están. Júntalos más de vez en cuando. Como se sientan atendidos, es peor. Yo creo que es peor juntarlos muy de vez en cuando, porque mira. Es peor, coger más energía. ¿Para qué la llevarás el pelo? Pues a mí me da igual. Si luego seguro que lo echo para atrás. ¡Ya estamos listos! Me faltan los pendientes. Voy a ponérmelo. ¡Ha visto! ¡Me ha faltado su no sé dónde tiene! ¡No sé dónde tiene su lacito! ¿Eh? ¿Dónde tiene su lacito? Aquí todos de guapo, mira. Y María. Mira, venga, ve, ponte de pie y date una vuelta. ¡Toma ya! Y mira, pero hemos estrenado las planchitas. Toma ya, ahí le he cortado, bueno, ya lo habéis visto, cuatro dedos. Carlos, antes de cortar le he hecho así, ¿eh? Me da igual. Ah, digo, ahí yo, me gusta largo. Ahí le gusta. Me gusta largo. Que se corta la pelota. Y yo. Y ricis. Me gusta mucho la plancha esa, ¿eh? En un momento, ¿cómo te arreglas? Es que esto no lo sacas con la. Con la otra. Voy a ponerme unas plumas. Te he puesto mamá y te añadió de los champiñones. ¿Se ha puesto los champiñones? Mamá de los champiñones. Mamá de los champiñones, ¿por qué no le gusta el champiñón? No, porque ha dicho 20 o 30 veces en 10 minutos champiñón. Claro, porque yo ya llegó un momento que me estaba agobiando, tenía que poner el traje a mía, cambiar eso, porque si no, no va a haber que la tomes. Ha quedado claro, la tienes que tomar. No, el tuyo no es. No, el tuyo se te va a hacer a la brasa. Y aún no tienen la cama, me agobio. Es que no pega, pero bueno. El tío de los patitos. ¡Princes! Mira, pegas con Carlos, ¡princes! ¡Ah, foto, foto! Es flipante la temperatura que hace. No hace frío ninguno, te he boceado para que te llevaras paños. Ahora tengo que ir a mirar los champiñones, que no se me olvide. Llevo una mezcla de. ¿De qué? De mujer o hombre, no sé. Claro, porque es que le he dado un perfume de mujer. ¡Toma ya! ¿Cómo? El chorizo portugano. ¿Portugano? De mira, vente, bien, pasa. Que te pisan tu vestido. ¿Te acuerdas que te mandé una comida y te dije que estaba buena? Ah, sí, una pizza. Ah, si había suficientes copas. Una pizza, me mandaste una pizza, si no me acuerdo de qué era. Que era chorizo portugano. Mira, que no me ha quedado nada. Ay, qué calor me está dando. Bueno, vamos a ir preparando cositas. Pero los mejillones, madre mía. Dios mío, de vida mi corazón, No hemos parado y siempre falta algo. ¿Vas a empezar a cenar ya o qué? ¿Vamos ya? Voy, sí. Parece ella, ¿eh? Ya no me. A ver, ningún burro. Hasta mi uva. Pues que lo hacemos mal. Y mía acostadita. Mía, que vamos a cambiar de año. Mía. Venga, que empezamos. Ellas están viendo Ibai. ¡Te rompo una copa! Están los cuartos. Ahora tiene que empezar ahí. Más de dos sorbitos. Me tomo dos de esos. Me das un poquito del tuyo, que lo tira el mío. Da igual ahora. Me he puesto nerviosa. Sí, mira. Mira, ya. No sale ahí. Ahora. ¡Uno! No. Ahora. Una con Ibai, queda
Tengo que quitar la canción de fondo, que es chulísima. Me ha besado. Dios, estamos ya. Con el orojo de fondo, bajar un poco. Si no, el copyright y me la lían. Nos hemos quedado aquí solitas. Mía, lo ha pasado fatal. Porque han empezado a tirar por ahí petardos y madre mía, qué mal que lo pasa la pobrecica. ¿A que sí, mía? No le gusta. Y estaba con unos nervios, ¿eh? Ahora ya se ha relajado, que ya está en el suelo. Voy a saberle bajo una pizca, porque si no me censuran el vídeo, ¿sabes, YouTube? ¿Lo sabía? Sí, con que lo caste. No sé qué tiene YouTube de eso. La maquinaria de YouTube la detecta corna y me joden el vídeo. Con el copyright. Así que se salieron los chicos, porque como hombre Kira se supone que no le da miedo los petardos, pero se salieron para soltarla también y que corriera por aquí fuera. Y ya se salieron para afuera y ya ni entraron. Yo me eché un cubata, le di dos tragos y he optado por cambiar el cubata por un vaso de agua. No soy yo de muchos cubatas. Tuve mis épocas que sí, pero ahora ni uno me apetece, la verdad es que no. El otro día fuimos a comer el miércoles pasado con unos amigos. Me llamó Ignacio y dice, ¿quieres que vayamos, que tenemos pendiente quedar con ellos antes que acabar el año? Y dice, venga. Digo, venga, vale. Y me cambié y nada, nos fuimos a comer en un restaurante de aquí al lado. Y sí que me tomé una copa. Sí que me tomé una copa, pero me la echan en la mesa y súper flojita llevar nada. Pero muy rara vez, no suelo yo tomar. Bueno, total que me estoy tomando un vaso de agua. Y ya está, hemos tenido aquí un par de momentos así un poco más de movimiento, luego ya en plan relax. Y los chicos son todos fitness, deportistas, que es que no están acostumbrados ni a copa, ni a trasnochar, ni nada. Ignacio y yo rara vez nos quedamos hasta, yo qué sé, las 11 de la noche muchas veces nos acostamos ya. Y si no te acuestas a las 11, porque te acuestas a las 12, porque se está en el sofá viendo una serie, o sea, de lo más tranquilitos. Llevamos una vida súper tranquilita. Y la verdad es que no, yo Nochebuena sobre las 2 de la mañana me fui. Y hoy, bueno, total, que salieron a la perra y ya pasó. Me dijo Carlos, dice, dame el móvil por la ventana. Dice que ya no pasamos, nos vamos para adentro a dormir. Y Adrián vino lo mismo. La 1 y 20 son ya. La 1 y 20, ya tenemos hora y media. Así que nos vamos a ir a la cama ya. Ignacio ya tiene ganas también, ¿sí? Tiene sueño. Tenemos ya sueño. Y para mañana es hora de comida. Y aún así, habichuelas estofadas tiene Ignacio también para mañana. Yo no sé. Así que hasta mañana. Mañana habrá Brook también. Así que feliz año. Espero que lo hayáis pasado muy, 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 muy bien. Y nada, mañana Brook un ratito. Chao. Venga a la cama. Corre, 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 corre.
Es que tiene que grabar este tramo. Es que el Nochevieja también la grabé el año pasado. Me acuerdo que se quedaron ahí Ignacio, Diana y Jonathan. Y yo cuando salí estaba el coche de María nevado. Pues no, hoy salgo en mangas de camisa y... ¡qué temperatura, señores! ¡Qué temperatura! Los petardos, mirad, 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 mirad. Yo odio los petardos, ¿eh? ¡Qué mierda de petardos! Odio los petardos, ¿eh? Lo hacen pasar mal a las criaturas y a los animales.